¡Ay! ¡Eva! ¡Ay, mira, mira lo que es eso! ¡Uy! 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 ¡Bravísimo! ¡Ay, mi amor! ¡Viste, viste, viste! ¡Para, para, pa! ¡Para, para, que viva Sincelejo! ¡Arriba! ¡Arriba, Colombia! Llegó el 20 de enero. ¿Y qué es lo que pasa? La fiesta de Sincelejo. Los cantos engalanados. ¡Pasó! La gente espera el ganado. ¡Saque, saque, saque! ¡Puedo, puedo! Esta sí es la fiesta buena. La fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena. La fiesta en Corraleja. ¡Por fin se me dio! Déjate llevar, déjate llevar. Eso que es un porrito. Eso se baila así, papi. Ah, ahora se baila así, mira. ¡Ay! ¡Ay, quién quiere pollo! Me dio con la aquí está mi Le Vergara. ¡Uy! Va, va, va. No, oye, yo no la voy a estar. Vamos. Acá para... La acordeón sí. ¡Pica, pica, pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señora! Ay, calma, calma. Hay un mexicano, no te hay un mexicano involucrado. Aquí está la única, la original. ¡Mire! No, no, no. Ay, gracias por esta invitación. La niña Mile. Tan divina, gracias, Titi TV. Y gracias, Bravísimo, que para mí es de los programas. Mío. Por fin se me dio con mantenido. La Molano. Sí, que tanto sí, quería. La primera de muchas. Mile, qué gusto, qué placer tenerte aquí en Bravísimo. Eres una mujer maravillosa, sensacional, con esa energía, con esa chispa, con ese desparpajo. Ahora ella decía, ahora tú decías que tú eres como una mariposita, que vienes para aquí, de aquí para allá, de allá para acá. Yo siempre tengo chismes. Me voy para Estados Unidos, no me voy bien. Me voy para Sincelejo, yo no sé, ¿será que me va bien? ¿Será que va bien? Es un desastre, pero está así rico, va caminando. En los caminos, cuando vas caminando encuentras los caminos. ¿Dónde voy a terminar? Frente al mar. Pero eso si es lo sabemos que cómo eso comenzaste, claro. Mile. Lo tengo claro. Lo que sí tenemos claro es cómo comenzaste. Todos te vemos a ti en la televisión, en la pantalla. Unas actuaciones maravillosas, pero lo que no saben algunas personas es que comenzaste fue cantando, claro, no actuando. Claro. Y eso fue desde muy pequeñita en el kinder, cuando empezabas a cantar esa canción que se llama La Luna está La Luna está y el Toro. La Luna y el Toro. ¿Qué dice? La Luna se está peinando en los espejos del río. Wow. Y un toro la está mirando frente a la jara escondido. ¿Por qué cantaba eso? ¿Por qué cantaba? Porque sin Sincelejo llegaron muchos españoles. Tuvimos como esa gran bendición de que llegaran los discos en acetato. ¿Tú te acuerdas, verdad, Gotti? Porque no soy tan... Tengo. O sea, no soy tan mayor que tú. No tengo un vago recuerdo. Sí, me vago recuerdo. Que trajo esos discos. Pero mira, voy a hacer un paréntesis. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos tú y yo? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. ¿Cómo fue? Imagínate que yo estaba embarazada de mi hijo menor. Y vea cómo está ya. Y entonces yo tenía como 4 meses, estaba en el RTI así sentada cuando veo este churro. Yo dije, yo para qué carajo me casé. ¿Qué es esta vaina? Todo así peludito. ¿No te acuerdas de eso? Si tú me abrazaste, hicimos un programa con... Con ¿cómo se llama el de RTI, niño? Aurelio Balcácer. Aurelio Balcácer. Sí, blanco y negro. Nos hicimos un piloto para un concurso. ¿Para un concurso? Pero no quedé. ¿Y saben quién me ganó? ¿Quién? Tulio Zuluaga. ¡Ay! ¡Sí! ¡Tulio se ganó el programa! ¡Me ganó! ¡Que entre Tulio! Fui derrotado por Tulio Zuluaga, que es la historia. Ese no era lo suyo. Bueno, Mile, nos quedamos entonces con esta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi papá estudió medicina, pero mis tías estudiaban piano, pero eran como flojas y mi papá aprovechaba porque en esa época no se podía que los hombres tocaran el piano y mi papá escondido aprendió a tocar piano. Pero ¿por qué no se podía? Había una prohibición, no era bien visto. Sí, mis abuelos eran, las mujeres podían tocar piano, los hombres trabajar. Es una idiosincrasia cultural costeña. Brava. Que ya eso está trascendiendo, ¿no? Porque ya, olvídate. Entonces, ¿qué pasa? Yo me aprendí todos los boleros de mi papá, me levantaba a las 5 de la mañana con el pañal. Una noche tibia, todos los días. Una noche tibia, nos conocimos. Exactamente. Entonces frente empecé al agua a cantar azul. Y tuve, hay un tío mío que se casó con María Alicia Balaguer y el papá era el que le pautaba a Jorge Barón, que eran los dueños de, ¿se pueden nombrar? Sí. Chulton.
Darley y Mexana. Shulton. ¿Cómo decía Shulton? Jairo, es que Jairo. Jair, bueno, Jairo en español. Bueno, Tulio. Jair. Se llama Jair y se cambió luego a Jair. Jairo. Quitémosle las máscaras. Te voy a decir Jairo ahora de adelante. No, Tulio, pero no me hagas esto. Porque con bueno, y entonces, Shulton. Claro, ese abuelito me oyó cantar y me dijo, mija, cuando usted quiera ser cantante, me avisa. ¿Cuándo fue tu primera canción o tu primera cantada oficialmente con público? Bueno, desde a los 6 años canté Angelitos Negros en el colegio. Ajá. Después Tela Pizarro llamó a mi papá y dijo, el reinado está quebrado. Necesitamos que tu hija venga y la vamos a lanzar, pero no le vamos a pagar. ¿Pero como reina? No, como cantante, como en, el cantante en el reinado. Bueno, reina no quise ser porque no aguanto tacones ni media velada. Yo por esto y fui macho. Pero espera, Daniel, antes del reinado te invitan al Festival Nacional de la Canción y ahí ganas. Yo gano un Festival de la Canción en Sincelejo y de ahí paso al reinado, que ya me habían nombrado reina para ir a Villavicencio de la Canción. Pero ahí te invitan, tú pensando que era para cantar y finalmente te pones a desfilar. Yo pensé que era un reinado de canto tacones? Y era de belleza. Ah, la engañaron. Sí, me tocó aumentarme la edad y todo. Pero ¿sabes? Se fue bien, quedaste segunda. De segunda, ¿por qué no ves que me caí bailando el joropo? Me caí bailando el joropo. De todas maneras, contaste con la suerte de que tu familia te apoyó. O sea, no, ellos les cayó en gracia el tema, dijeron, sí, mire, ya tiene talento, vamos a aprovechar esto. Mi papá esto. Se vino para Bogotá, me metió a la pedagógica a estudiar música. Yo terminaba el colegio, me iba a estudiar música, la pedagógica. Mi hermano estaba en los Andes, en ingeniería. Nada, nos vinimos para acá porque pues, era donde estaba todo. En Sincelejo, ¿qué podía hacer yo? Las clases de música, la televisión estaba aquí, pero esa tierra sí me tiene a mí amarrada. Allá me voy, sí sabes que me voy a vivir allá. ¿Para dónde? Vas a vivir. Me voy a vivir a Sincelejo, no. Voy a poner un almacén de ropa de gotitas. Mira, ¿sí? Lo que voy a vender. Uy, pero mira qué belleza. Tengo 17 aquí, por favor. Eso pedidos. Gracias. Ese éxito está garantizado.